Super Mega Haul, recordarán que estuvimos recibiendo una caja de Crush Cosmetics, la cual estuvimos abriendo juntos como siempre, todo normal. Les mostré lo que es el panfleto, que es justamente lo que tengo aquí en las manos. Por la parte trasera, la descripción de los productos, algunas fotografías, precios y demás. Y mientras les estoy mostrando esto, me voy a la caja para empezar a sacar los artículos y mostrarles más a detalle. Y me quedé con la boca abierta. No me imaginaba estos productos así. No me los imaginaba. Me he quedado con la baba caída. Reseña pronto. Así es, chicos, en ese momento tomamos la decisión de no seguir mostrando los productos, sino que poner esto en reseña, porque si a mí me llamó mucho la atención la diferencia entre lo que veía aquí y los productos en sí, porque el nivel de detalles, el nivel de cómo plasmaron este concepto es superior. Les voy a ir mostrando. Ustedes vieron, me quedé con la boca abierta y dije, no, esto amerita una reseña completita. Entonces, chicos, eso es justamente lo que vamos a tener el día de hoy. Les voy a estar mostrando absolutamente todo. Yo ya no me aguanto y les enseño una probadita. Vean nada más estos detalles. Aquí tenemos el espejo, que ustedes saben que me fascina cuando en PR o en colecciones se incluye un espejo, porque es algo que usamos muchísimo. Entonces aquí tenemos el espejo. Vean el detalle de lo que es el empaque, la parte de atrás. Les enseño una paletita, nada más una. Las demás las iremos viendo a lo largo de este video. Vean el tamaño de estas sombras. ¿Saben que cuando estuvimos viendo el panfleto de información, yo me imaginaba que los quintetos iban a ser como de este tamaño, más o menos compactos, pero vean esto nada más y las sombras de un tamaño espectacular? Y ahora también en este video les voy a estar platicando un poquitito de lo que es la historia de las Bratz, mi historia con las Bratz, porque aunque las Bratz no me tocaron de niña, pues me han tocado en fechas recientes en toda esta cuestión de reseñas, maquillaje y demás. Y esta franquicia ha sido curiosita conmigo. Tengo algunas peripecias, por decirlo así, que contarles. Y bueno, de esto y más estaremos charlando a lo largo de este video, que promete estar bueno. Yo ya no les quiero hacer esta introducción más larga, porque sé que han estado esperando esta reseña desde el Super Mega Haul. Así que sin más preámbulos, los acerco un poquito y vamos a comenzar. ¿Cómo lo vimos en el panfleto? El cual les voy a estar mostrando en estos momentos más de cerca, porque me gusta mucho cómo han puesto una descripción bastante detallada de lo que es el producto en sí. Tenemos estas cuatro paletitas que están inspiradas en la línea icónica de Bratz que se llamó Pretty and Punk del 2005. Cada una de las paletas está inspirada en una pareja de Bratz. Y en cada una de ellas vamos a ir encontrando diferentes formulaciones. Tenemos por acá metálica, glitter y mate, y también tienen un eyeliner en acuarela. Esto quiere decir un delineador que se activa con agua. Y en la parte de abajo tenemos el resto de los productos. Tenemos delineadores, labiales, que de hecho son dos sets, este dúo para el rostro y esto, chicos, estas son unas pestañas que obviamente estaremos viendo más adelante. Y como parte de PR estuvieron mandando estos Bratz minis, que de esto tenemos un video súper divertido en el canal. Algunas imágenes estarán apareciendo en pantalla en estos momentos. Esto creo que lo hice en el marco de Me Maquillo con Productos Miniatura, pero esta era como la versión extrema. Entonces, como les digo, imágenes en pantalla, también el enlace por si ustedes quieren ir a ver ese video, el cual resultó bastante divertido. Saben que en Target, aquí en mi ciudad, todavía venden estos sets. Entonces, aunque este video tiene ya bastante tiempo, esto es algo que se puede encontrar aún. Los empaques de esta colección, chicos, les digo, son superiores. Estos son los productos que están descritos en la parte inferior del panfleto de información. Y lo primero que vamos a estar abriendo juntos, chicos, es el espejo. Porque el espejo, obviamente, lo vamos a estar utilizando durante toda la aplicación. Aquí les muestro un poquitito también de lo que es el detalle de la caja. Viene acá con esta cadena, que pues esto es reusable, chicos. Esta cadena la podemos usar como accesorio en nuestra ropa, lo podemos llevar en nuestros jeans, falda, como pulsera, también como un charm para la bolsa. Y algo que estoy notando es que en la parte superior dice que el icónico cepillo se convierte en espejo. En la
parte de atrás de este producto es en donde encontramos la misma imagen que teníamos en el papel de relaciones públicas. Dice aquí que esto está inspirado en el icónico peine con forma de estrella, incluido con las muñecas Bratz y su packaging icónico. Deslizamos aquí para abrir y otra cosa. Obviamente podemos utilizar esta cadena como les acabo de describir, pero también esto de por acá, lo que vendría siendo como el handle o la agarradera de la bolsa, esto pudiera ser también como un choker, un collar que nos quede en el cuello bien apretadito. Lo usaré más adelante. Fuera del empaque, chicos, los precios que ustedes estarán viendo en pantalla están en pesos mexicanos. Recordando que Crash es una marca española, entonces en España también es una marca que se puede encontrar por allá. Me fascina el espejo y oigan, la Rosy entendió medio mal. ¿Saben que yo pensaba que este espejo también se iba a hacer peine? Pero no, ya entendí cómo es el asunto con las Bratz. Y ahora sí a las paletas. Todos los empaques de estas son igualitos a lo que vimos con el espejo. Tienen esta parte de arriba que puede ser como un choker o algo que podemos reutilizar como un accesorio. De igual manera, esta cadenita por acá y cada una de las paletas está inspirada en parejas de Bratz. Por ejemplo, aquí tenemos a Sacha y a Jade. En otra historia de color un poco más suave tenemos a Jasmine y a Ethan. Tercer paleta, aquí tenemos a Roxy y a Nebra, que ellas son pareja. Y a todo esto, chicos, vemos por acá que en la caja se nos indica que viene con stickers, con estampitas para poder personalizar nuestra paletita. Y por último tenemos a Chloe y a Cameron, que aquí tenemos una combinación de tonalidades que definitivamente al menos a mí me brincan muy Bratz, porque tenemos morado, rosita, tenemos por acá este rojo, pero yo sé que ustedes quieren ver esto todavía más de cerquita, sobre todo porque en la parte de atrás también tenemos bastante detalle, entonces más acercamientos. Iconic Couples, parejas icónicas, Sacha y Jade, y como les digo, esto viene con estampitas y también viene con un pincel para los ojos de doble lado. Me impresiona el tamaño de las sombras, se me hace como del doble de lo que estamos acostumbrados. En la parte de atrás tenemos una descripción bastante detallada de lo que es cada una de las formulaciones. Aquí lo que más resalta es que esta última es la que es un delineador que se activa con agua. Sacha y Jade son las amigas con más estilo que siempre se cubren las espaldas sin importar el qué. Desde botas de plataforma hasta tacones con brillo, estas chicas son amigas para siempre. Con esta primer paleta es que voy a mostrarles todo un poco más a detalle. Con las siguientes voy a estar armando fuera de cámaras para no ser tan repetitiva, porque todas vienen exactamente con el mismo modelo. Tenemos por acá las sombras individuales y la paleta acá arriba para nosotros ir insertando. De este lado tenemos el pincel de doble lado. Y con mucho cuidado, chicos, voy a ir sacando y poniendo cada una de las tonalidades en su respectivo lugar. La ventaja de tener una paleta así es que digamos que compran varias de estas, pero quieren como personalizar y en una sola paletita llevar las tonalidades que más disfruten, pues esto puede ser intercambiable. Y oigan, de esta paleta me llama muchísimo la atención esta diamantina de por acá. Y ahora sí, con la paletita armada, aquí se las muestro por la parte de enfrente, la parte trasera con toda esta información. Abrimos y queda perfectamente armada. Es una paleta que viene, como les digo, con 5 tonalidades, 4 sombras con diferentes terminados y por acá el delineador. A los swatches: Going Out, Best Friends Forever, Not Pink Punk y Dump Him. Y aquí tenemos glitter, mate, satinado y regresamos a mate. Y que a las sombras mate, chicos, les voy a dar una segunda repasada para poder apreciar un poquitito más el color. Puse un poco de agua en Cool Boo y utilizando la brocha que viene incluida, voy a tomar el lado que es para delineador para aquí tomar algo de producto. Como pueden ver, una cosa así funciona tal cual una acuarela. Y con esto me refiero a que se activa con agua y puede ser más o menos pigmentada dependiendo de cómo la trabajemos. Y saben que aquí lo único que no me está gustando mucho es la brochita, porque queda como media greñudita, media despeinada. Creo que van a alcanzar a ver ahí. Entonces no me ayuda a hacer los trazos tan precisos. Pero bueno, esta es la historia de color que tenemos con esta primer paleta. Siguiente pareja icónica, y aquí lo que se alcanza a ver es una historia de color un poco más neutra. Tenemos a Jasmine y a Ethan y aquí tenemos estos gráficos. Y la descripción por la parte de atrás dice que ellos son bastante tímidos y callados, por lo que confesar sus sentimientos no es tarea fácil. Sin
Sin embargo, no hay dudas que el estilazo de ella y lo cool que es él hacen que sea la pareja ideal. Ahora, ¿son pareja o son amigos? Son tímidos, pero ¿qué son? Es complicado. Paletita armada, algo que resalta mucho aquí es la brocha. Pensé que iba a ser exactamente el mismo estilo, pero no. En este caso, aunque sí tenemos un lado para delinear, acá tenemos lengua de gato. Al final les estaré mostrando las cuatro brochas más a detalle. Esta historia de color les tengo que decir que me fascina. Se mantiene el mismo orden en cuestión de terminados. Tenemos Crush in a Rush, que es una diamantina. Cita a ciegas mate. Vanilla Skies, que es como un satinado, pero súper suavecito, y Punk Loving. Un poquito de todo, y aquí tengo algo de residuos de la sombra pasada, pero sí, esta es una paletita neutra, pero bastante divertida, y tenemos hasta nuestro tono de transición, que es justamente este último de por acá. Y el delineador en acuarela, que tiene una tonalidad media rojiza, se llama Dragon Princess. Y esta segunda brocha, chicos, ya me gusta muchísimo más, porque viene más peinadita, viene más ajustadita. Me fascina este delineador. Se veía bonito en la paleta, pero una vez puesto, vean nada más qué lindo. Aquí me estaba brillando un poquitito en donde pegaba la luz, y esto es más que nada porque está húmedo, aún no seca. Parece ser que van a secar en mate. Me encanta esta historia de color. Tercer paleta, tenemos por acá a Roxy y a Nebra, que creo que están notando que este mismo gráfico que tenemos en la esquinita lo tenemos completo en la parte de atrás. Acá la descripción: Roxy y Nebra son novias a la última compasión por la moda. Nebra te dirá que no hay nada más romántico que ser serenada por tu novia rockera y compartir el make-up con ella. Acá la historia de color, los terminados, como lo hemos venido viendo. Paleta armada, vamos a comenzar con los swatches, y a lo mejor ustedes van a notar que ya casi que hacía el primer swatch, pero empecé a disque grabar, pero no tenía la cámara prendida. Lo bueno es que me di cuenta. Tenemos por acá Besito, Stepping Out, Caliente, More Than a Crush. Y cabe destacar que me gusta que haya nombres que sean en español, porque justamente es así como la marca se maneja: algunos nombres en inglés, otros en español. Le voy a dar otra pasada aquí a la diamantina prensada para poderla estirar un poquitito más. El estilo de la brocha es exactamente igual a la primera. Aquí lo que varía es el color, porque esta brocha es en rosita. Y que hayan incluido un delineador blanco, me encanta. Vamos a ver qué opacidad tiene, y oigan, esto prometedor. Hemos platicado y visto muchas veces cómo es bien difícil encontrarnos un buen delineador blanco, y la verdad, este nos pudiera funcionar bastante bien y utilizarlo de diferentes maneras. Última paleta, tenemos por aquí a Chloe y a Cameron, y todavía no la abro y siento que esta va a ser una de las paletas que más me van a gustar. Por la parte de atrás dice: Chloe y Cameron son la definición de Relationship Goals. Se conocen desde segundo de primaria y son la prueba que a veces ir poco a poco da lugar a algo que es para siempre. Últimos swatches, chicos, y como pueden ver, en todas las paletas tuvimos exactamente el mismo patrón, como fueron acomodando las sombras en cuestión de terminados: glitter, mate, shimmer, mate, y por último la acuarela. Tenemos por aquí Mega Obsessed, Figure Him Out, que me fascina este color, My Boo, Long Game. Y a todo esto, ¿ustedes conocen alguna pareja que hayan sido justamente pareja desde así tan chiquitos, desde como primaria, y que hayan terminado juntos? Voy a extender las sombras mate. Saben que yo tengo una amiga que no que fueran novios desde chiquitos, pero están casados ellos ahorita, pero tienen una foto juntos en el kinder, siendo parejita en un festival de Navidad. No se vieron durante muchos, muchos años, y se vinieron a encontrar después de la universidad, se volvieron novios y se casaron. Y pues obviamente esa foto de la pastorela se volvió icónica, es la cosa más cute del mundo, pero no fueron novios de corridito desde que estaban tan chiquitos. Pero bueno, vamos a enfocarnos. Aquí este azul, que es como si fuera entre un azul celeste y un azul rey, y por acá tenemos la brocha, que también viene en azul, y con esto hemos terminado todos los swatches. ¿Saben qué sensación
sensación me dio al estar armando estas paletas, que la primera la armamos juntos y las otras fuera de cámaras, pero pues fue el mismo proceso, como cuando eres niña o cuando eres niño y tienes un juguete nuevo, el cual estás armando para usar por primera vez. Entonces puedo ver toda esta nostalgia de los personajes que salieron hace 20 años más o menos, combinado con algo que es adulto, el maquillaje, pero estamos armando de la misma forma que lo hacíamos con nuestros juguetes. Me parece un producto muy bien pensado. Ahora tenemos estampitas, que ustedes saben que la Rosy es muy fan de los stickers, y estas son las plantillas que venían en cada una de las paletas, aquí en el mismo orden en el cual les estuve presentando todos los swatches, y por acá tengo las brochas ya todas juntas. También aquí en el mismo orden, saben que al principio pensaba que estas dos eran exactamente del mismo color, pero no, esta es naranja, esta es rojita. Lo que sí es que estas dos son muy similares, tanto la naranja como la rosa en estilo. Y por el otro lado, poniendo la mano para que no se desenfoque la cámara, muy al estilo de Beauty Blogger de hace ya bastantes años, tenemos justamente el mismo diseño, que es para delinear, y la verdad está bastante bien, chicos. Aquí la mala suerte que este primero, vuelvo a enfocar, me tocó medio despeinadito, pero todos los demás salieron perfectos. Y antes de comenzar con el demo, quería mostrarles de dos en dos las paletas, porque saben que siento que no necesariamente son iguales, pero se complementan. Digamos que tienen la misma vibra en cuestión de tonalidades. Entonces, como podemos ver, con estas dos tenemos algunos rojizos, neutros y metálicos en tonalidades que son más tradicionales. Entonces creo que Jasmine and Eaton y por acá Sacha and Jade son paletas que se complementan bastante bien. Y algo más o menos así pudiéramos percibir en estas otras dos paletas, aunque acá tenemos azules y este morado, pero en ambas vamos a encontrar rositas, rojizos. Entonces creo que estas dos paletas juntas también se complementan muy bien. Esta es Roxy and Nevra y por acá Chloe and Cameron. Vamos a comenzar con el demo. Voy a estar tratando de incorporar diferentes paletas en este look, pero ¿saben qué siento que me falta en alguna paleta? Un morado morado, tipo lo que tenemos en el fondo o algo así, que creo que es muy representativo de Bratz. Pero bueno, vamos a comenzar con Figured Him Out. Y a todo esto, todo el asunto de las Bratz ha sido tremenda historia para mí. Primero, y aquí estará apareciendo un videito, chicos, yo la verdad no quería utilizar este fondo morado, sino que quería hacer como un display, como lo hice hace algunos años para una reseña de Barbie, algo así. Quería tener como mis estantes atrás, un montón de muñecas, pero quiero que vean esto, chicos, no hay muñecas Bratz, no pude encontrar, al menos no del tamaño para que se lucieran en la parte de atrás. Yo no lo podía creer, porque sí, la verdad, vemos Barbies y Barbies y Barbies para todas partes, otras muñecas también, como las LOL, etcétera, pero nada que encontré Bratz. Entonces, digamos que este fondo vino a ser como que mi plan B. De la misma paleta vamos a tomar ahora Long Game. Y que a todo esto, chicos, las Bratz a mí no me tocaron, porque estas estuvieron saliendo al principio de los años 2000, en la primera década, digamos alrededor del 2001-2003. Pero ¿saben de qué me acuerdo mucho? De la revolución que causaron, porque las Bratz, es bien sabido que fue un empleado o un trabajador que trabajaba para Mattel, para Barbie, que se fue con la competencia y crearon justamente las Bratz, siendo muñecas como, pues sí, más sexy, más atrevidas, más bold, como se dice en inglés. Y recuerdo perfecto el escándalo que causaban, que si eran buenas para las niñas, que si no, que si eran adecuadas, que si sí, que si no, que porque eran muy sexys y, que les digo, muy atrevidas y demás, y las facciones y los labios. Y pues, chicos, como les digo, a mí no me tocó siendo niña, y tampoco me tocó en una etapa de poder pensar, ah, ¿qué haría yo si fuera para mi hija? Pues entonces no tenía como que la gran opinión, solamente veía las opiniones ir y venir. Y como alguien que ve un asunto completamente de lejos, pues a mí la verdad las Bratz me parecieron siempre bastante monas. Sí, definitivamente una idea diferente, porque eran como Barbies, pero unas Barbies
sexys. De la paleta Roxy en Nebra voy a estar tomando More Than a Crush. Ahora, crush lo pusieron con K, porque muy a la Kardashian, y esto es algo que hemos visto desde que le echamos ojito a esta marca, manejan la K en diferentes palabras aquí y allá, lo cual se me hace súper cute. Pero bueno, chicos, haciendo de lado la plática y enfocándonos un poquitito más en lo que son las sombras, hay muchas maneras de hacer una aplicación colorida. La primera es utilizando un primer que sea más claro que nuestro tono de piel para que las sombras hiperpigmenten y que se vean bastante vibrantes, y ayudar también un poquitito cuando las sombras no tienen la calidad deseada. Ahora, en este caso yo traigo un muy buen primer, pero es un primer que solamente está preparando mis párpados, entonces en realidad no le estamos ayudando la gran cosa a las sombras, y quiero que vean cómo el rojo, que suele ser un color complicado, se está adhiriendo bastante bien. Y haciendo un paréntesis, me gusta mucho cuando tenemos productos multiusos o productos que no necesariamente estén etiquetados que sean multiusos, pero platicar un poquitito al respecto. Una sombra roja como esta, créanlo o no, pudiera servir para ciertos tonos de piel como un muy buen rubor. Para pieles más profundas, morenitas y demás, con cierto subtono cálido, se vería bastante bien. Obviamente aplicado más sutil, no como si fuera una sombra. Voy a tomar un poquitito de esta sombra que se llama Pink Lovin', que esta, chicos, me sirve muy bien como un tono de transición y que honestamente también me pudiera funcionar un poco para hacer ciertas dimensiones en el rostro, no para agarrarme haciendo todo el contorno porque se me va a gastar, y pues obviamente sí es una cantidad generosa, pero no tanto como para producto de rostro. Pero por ejemplo aquí, si quisiera conectar esta parte de aquí, agregar oscuridad y bajar a la nariz, se ve muy homogéneo. Con otro tipo de brocha para aplicar color voy a tomar Stepping Out, y a este punto habré tomado sombras de 3 de las 4 paletas, y estos rositas los voy a conectar aquí. Siento que este rosa va a mezclarse bastante bien con el rosa clarito y con el rojo que teníamos por acá, entonces aquí voy a empezar a mezclar hacia el interior. Hasta este punto lo único que he utilizado son tonalidades en mate, y es tiempo de irnos a otros terminados, entonces voy a limpiar aquí un poquitito con una toallita con agua micelar. No quiero ser tan precisa tampoco, en realidad solamente quiero tener esta parte limpia para que no se me mezclen los tonos. Voy a aplicar un poquitito de primer, el cual me voy a estar llevando con la parte plana de la brocha roja, y oh my god, aquí me apliqué de más. Vamos a ver qué tan precisa nos sale esta brocha, porque aquí todo el tema es como poder ir estampando y que nos vayan quedando las líneas bien limpiecitas, y obviamente yo tengo mis brochas favoritas para hacer esto. Hay unas de Morphe y otras de P. Louise que me fascinan porque literal es ir estampando. Esta, la verdad, no les voy a decir que es la más precisa que he tenido, chicos. Les digo, tengo otras más precisas, pero mala no es. En donde llevé mis ojos hacia la mesita en donde tengo las paletas, volteé justamente a ver esta y me quedé. Creo que podemos hacer algo aquí con Best Friends Forever. Estamos de acuerdo que esa es la paleta Punk. Ahora, aquí yo ya había limpiado, chicos, y aquí vengo de regreso, pero no pasa nada. Volvemos a limpiar si es necesario. Vamos a llevarnos un toquecito de esto, que vean. O sea, esto me llega hasta el nacimiento del cabello. Vamos a sobreponer sobre el rojo bien encendido que teníamos, y quiero que vean aquí la diferencia entre este rojo más manzana y este esta combinación que ya le empieza a tirar al vino. Me gusta cómo se ve, y saben que pensé que iba a batallar para integrar, pero para nada, chicos, para nada. La verdad, se está llevando de una manera muy sencilla. Regreso aquí con un tincito de Stepping Out, y checando que este producto en crema no se me asiente mucho, lo vamos a poner aquí unos cuantos toquecitos, nada más para que se asome un poquito, y aplicado en diagonal. Y no sé si van a alcanzar a ver que aquí se me hizo como un parchecito más oscuro cuando estuve utilizando el rojo más potente. Lo mismo me pasó de este lado, y no estoy muy segura qué fue lo que pasó. Qué raro, chicos. Si como aquí en donde esa tonalidad tocó el primer, el producto en crema, se hizo ahí una mezcolanza medio rara, pero tiene como una subtonalidad en azul muy rara. ¿Qué pasó ahí, chicos? No tendría idea,
pero por favor platíquenme en los comentarios de abajo. Y pues va de nuevo, vamos a tomar Best Friends Forever y vamos a tratar de regresar a corregir. Y eso fue lo que pasó, chicos. Esto fue lo que pasó. A la hora que hacemos el contacto con Best Friends Forever, a diferencia de acá que estábamos sobre la sombra roja, me cambia el tono. Y curiosamente se hace aquí un morado muy intenso, pero bueno, aquí lo que va a tocar es ir retocando, retocando y retocando hasta que pueda componer esto. Entonces esta sombra se comporta un poquitito diferente dependiendo de qué es lo que tengamos debajo, porque es la misma sombra que tengo acá, pero estaba en combinación de ese rojo. Ok, y pues aquí lo que toca hacer es justamente un trabajo más intenso de retoque. Entonces me voy a regresar, voy a tratar de ir integrando aquí poco a poco. Me voy a apoyar del negro que se llama Dumb Him. Y con esto, chicos, debo de poder integrar muchísimo mejor y que no se noten estos parches tan extraños que nos habían quedado. Regresando a donde nos habíamos quedado antes del parchecito, tomamos Stepping Out. Y Stepping Out me va a ayudar a aquí hacer una transición. Entonces, como ya tengo crema con crema, ya esto no debería de ser muy complicado. Y aquí Stepping Out, chicos, como si fuera un Halo Eye, la voy a conectar hasta arriba. Que aquí tenía el rosita clarito, pero ya me quedó muy clarito para lo que necesito. Y ustedes saben que en reseñas me gusta quedarme exclusivamente en los productos de la colección que estamos utilizando, pero a veces me voy a estar dando la oportunidad de ir a tomar otro producto si lo siento necesario. Y en esta ocasión sí, me hace falta un blanco blanco, chicos, y en ninguna de las paletas lo tenemos. Tenemos acá el delineador que vamos a estar utilizando más adelante y justamente este blanco me va a ayudar como a conectar todo. Este es Torres Torres de la paleta de Luis Torres con Beauty Creation. Y es que un blanco o un perlita siento que siempre es necesario, chicos, porque podemos utilizarlo así tal cual o podemos también llevarlo para aclarar otras sombras. Entonces lo voy a estar llevando justamente aquí en el lagrimal y vean nada más. ¡Qué blanco tan divino! Yo entiendo que no todas las paletas puedan traer un blanco, pero sí me gusta ver un cremita o un color clarito que nos pueda ayudar a hacer justamente este tipo de aplicaciones. Tomando aquí Spice Queens, voy a poner un poquitito de spray para activar y aquí con esta brocha, que como les decía, la brocha la verdad la siento bastante bien. Es más, un asunto que la primer brocha llegó ahí despeinadilla. ¿Y saben qué? Siento un poquitito tosco cómo se ve esta parte interior. Está volviendo a pasar. ¿Qué pasa con las brats? ¿Qué me pasa con las brats? ¿Será que esto sucede por traicionar a las Barbies? Ok, chicos, ahorita platicamos de todo lo que ha sido mi relación con las brats y por qué estoy teniendo muchos problemas en este instante. Borré esta parte de abajo, lo cual es súper sencillo de hacer con acuarelas porque al ser activadas con agua, cualquier toallita con agua micelar, pum, las quita de volada. Ahora, estoy tratando de hacer estas dos líneas como de luz. El problema aquí, chicos, cuando tenemos acuarelas es que si no las hacemos de una, es difícil regresar como a detallar, justamente por lo mismo que son activadas en agua, porque activan justamente lo que tenemos debajo y se hace tremenda mezcolanza. Entonces aquí sí les tengo que decir que estoy batallando un poquito por dos razones. Una, que yo no soy muy atinada haciendo líneas, y dos, estos productos no es necesariamente lo más fácil por su naturaleza al ser activados con agua, de regresar, integrar, mover un poquitito, que si un delineado te salió medio mal, pero pasar agua micelar y te queda ya muchísimo mejor, no, porque aquí el agua micelar pues sí causa un poco de más estragos. Entonces, para no hacerles el cuento más largo, tengo un desastre, chicos. Además de que también la naturaleza de las acuarelas es que se cuartea, y no solamente estas, sino todas. Entonces, para hacer líneas como muy gráficas, creo que no me iría con algo así. Creo que solamente sería para hacer delineados y ya, y casi que de una. Esto que tengo aquí no tengo idea de cómo lo voy a corregir, chicos. No tengo ni la más remota idea. Ok, de aquí nos toca regresar a hacer todas estas correcciones, chicos. Y a este punto
no les pudiera decir cómo va a terminar el look. Ya hay algunas cosas que perdimos, como el azulito que teníamos, el blanco también que teníamos bien integrado. Ok, chicos, después de hacer varios arreglos, esto para nada se ve como hubiera querido. Y para colmo, yo tengo algo sensible, lo que es la parte interna de los ojos, el área de los lagrimales. Y al estar quitando, poniendo que si el Q-tip y demás, ya siento un poco irritada mi piel. Ahora, Punk Loving es esta sombra de la cual ya habíamos platicado. Y es una sombra que me parece divina, chicos, porque la estuve agregando aquí. Siento que me va bastante bien con mi tono de piel para hacer ciertas sombras. Y las hace muy, muy lindas, sobre todo aquí alrededor de la nariz. Y como les digo, este look para nada está resultando como me lo iba imaginando, y no siento que sean tanto los productos, sino ha sido más algunas decisiones que he tomado durante el proceso. Vamos a tomar ahora My Boo, y esta sombra la voy a tomar con el dedo, chicos, porque una sombra así que tiene brillitos, que es satinada, este tipo de sombras a veces vienen a rescatar muchas cosas porque son, digamos, más gentiles que una sombra mate. Así que esta la vamos a agregar aquí un poquito, y justo con el dedo también la vamos a ir integrando hacia la sombra más oscura que tenemos en la esquina. Y hacia la parte interior regreso a esa sombra rosita que habíamos utilizado anteriormente y que se perdió por completo en el proceso. Y con esto ya el asunto se ha vuelto como más cohesivo. Aún así, y espero no arrepentirme de esta decisión, voy a tomar Spice Queens. Y Spice Queen la voy a llevar en esta parte interior que me va a ayudar a alargar lagrimal. Pero como les digo, chicos, al ser activada con agua, no siempre se puede controlar. Creo que de este lado se aplicó muy bien, de este lado no tanto. Mientras trabajo en la parte interior del ojo, chicos, en pantalla estará apareciendo el enlace a un video que fue una reseña también de una colección de Bratz, en donde también todo lo que podía salir mal, salió mal. Y para colmo, creo que el look no se logró, no. Más bien, el look para nada se logró, chicos. Y ha sido al día de hoy, y por buena razón, uno de los looks más criticados en la historia del canal, porque ese maquillaje parece de todo menos de Bratz. Entonces que ahora me esté sucediendo todo esto en un maquillaje y en un estilo que la verdad no debería de haber habido tanto contratiempo, siento que no es ni siquiera el maquillaje, es el hechizo de las Bratz. Y todo esto porque, como les digo, yo no crecí con las Bratz, yo con lo que jugaba de niña eran con Barbies, entonces seguramente las Bratz, desde el mundo de las Bratz, sienten que soy una impostora, alguien que no pertenece al mundo, y es como que vamos a arruinar todo su caminar con las Bratz. Y es que no, chicos, no. Veo este look y no me gusta. No me gusta cómo quedó. Y más porque si ustedes supieran todo el rato que llevo aquí, entre lo que hice una corrección, otra y otra. Y ya por último, y antes de pasar a la siguiente categoría de productos, voy a tomar aquí Dragon Princess, este delineador que es como un rojizo, una tonalidad vino. Y esta la voy a llevar justamente aquí. Y como es un área como más plana, vamos a decirlo de esa manera, y un color que no es blanco, porque el blanco definitivamente es complicado, lo hemos visto hasta en delineadores normales, esto es muchísimo más fácil. Es más, hasta no sé si notaron, pero pude regresar a hacer una pequeña corrección y se ve un detalle súper bonito. Voy a estar haciendo esto mismo en el otro ojo, un delineado que llega a la mitad, y vamos a pasar ahora a las siguientes categorías de productos que nos van a ayudar a terminar este look de ojos. Este delineador de la línea To Die For obviamente está vestido para la colección de Bratz para Crush. Dice aquí que es un delineador líquido waterproof, súper resistente, con un pigmento negro con terminado metálico oscuro, que es lo que más me llama la atención. Aquí lo tengo ya por fuera, y la única diferencia entre este y los normales que manejan en su colección permanente es que tiene el nombre de la colección, pero en realidad el empaque es bastante sencillo, como lo podemos apreciar. Y dice ser metálico negro, vamos a ver qué tal. Ah, ok, alcanzo a apreciar que sí, efectivamente es negro y tiene como cierta perlita reflectiva. ¿Ustedes la alcanzan a notar? Aquí voy a mover un poquitito la mano para que vean el reflejo. Me brinca un poquitito como que tiene ciertos destellos dorados. Y que
después del delineador vamos a estar aplicando pestañas postizas y quiero que vean este empaque que es de lo más bonito y original que he visto últimamente. Cuando recién lo vi no sabía qué era esto, si era una maleta para las muñecas o era algo de maquillaje. Quería ver si esto salía. ¡Esto se sale, chicos! ¡Vean nada más qué padre! O sea, quiero que se imaginen si ustedes tienen su colección de Bratz o tienen niñas o niños que coleccionan las Bratz, ahora le pueden regalar esta maletita. ¡Qué cosa tan más cute! El nombre, chicos, es Passion for Lashes False Eyelashes y el estilo es Pretty Princess Lashes con Z al final. Yo no supero esto. Siento que esto no lo quiero ni abrir, no lo quiero romper, lo quiero guardar para siempre. Ok, aquí estoy deslizando el sleeve para poder ver aquí lo que es la colección y alcanzo a notar las pestañas y oigan, el estilo de las pestañas se ve bastante lindo. Es que vean esta monada, o sea, ay no, aquí podemos empacar hasta la ropa de las Barbies. Bueno, aquí ya no estamos en competencia. Las pestañas, la verdad, están súper bonitas. No podemos decir que son unas esquinas como tal, pero no es una pestaña completa. Entonces es como para levantar el ojo, abrirlo, pero no es una banda que comienza desde casi lagrimal. Están súper lindas. Primero el delineador negro, chicos, y con este vamos a terminar lo que es el delineado. Ya ven que la parte interior lo hicimos con la acuarela rojiza. Y que honestamente siento que haber utilizado esa acuarela blanca fue tremendo error, porque vean, la acuarela rojiza se ve súper linda, no se ha movido, no le ha pasado absolutamente nada. Y aquí, como pueden ver, chicos, hicimos un delineado bastante pronunciado. Y que un tin voy a llevar aquí debajo de la parte blanca, que como les digo, la parte blanca nada más no. El delineador negro saben que no me gusta mucho. Miren, aquí en donde muevo el ojo se alcanza a ver perfectamente lo que son los destellos dorados. Y cuando lo vi la primera vez, no estaba muy segura si era que todavía no estaba seco o qué sucedía. Después caí en la cuenta que era justamente esos destellos. Preferencia personal, chicos, a mí me gustan los delineadores que queden bien, bien mate. Creo que es muchísimo más favorecedor. Pero para hacer algo divertido, algo diferente, sí puedo entender por qué se fueron con un delineado metálico. Además de que es muy de la época, de la primer década de los 2000. Y aquí con pestañitas postizas aplicadas vamos a pasar al resto de los productos que tenemos pendiente. Ya vamos en la recta casi que final. En reseña usualmente vemos los productos para el rostro primero, antes que las sombras. Pero en esta ocasión hicimos sombras primero y ahora les presento Blow, que es una línea que ya la marca maneja de dúos, pero en esta ocasión lo reinventan para la colección de Bratz. Viene aquí con un sleeve que deslizamos y vemos que el diseño es exactamente igual y abrimos. Y esto yo ya lo había visto en el panfleto de información. Oigan, me da algo de miedo lo que es este dúo, porque quiero que vean ese iluminador. Espero que alcancen a ver cómo brilla. Es casi que plateado. Tenemos este iluminador plata y por acá este rubor que es mate en una tonalidad preciosa. Vamos a hacer swatch por acá. Me encanta que pusieran la B de Bratz por aquí y la K de Crash más abajito. Siento que le da un toque súper lindo y oh my god, eso es perla reflectiva pura. ¡Ay no, chicos! Yo no sé si me va a gustar esto. El rubor sí me gusta un montón y ojo, cabe mencionar que cuando estuvimos haciendo los swatches, de lo último que hicimos fue el delineador en acuarela azul y el pigmento es bastante fuerte. Quiero que noten que sigue ahí. Lo traté de remover con agua micelar y quedó como quiera una manchita. Entonces, así como me manchó el brazo, esto también puede suceder en los ojos. No pasa nada, chicos. Así hay otros productos cosméticos, pero es importante echar ojito a esto. Me conozco, chicos, me conozco. Sé que me va a gustar el rubor, no me va a gustar el iluminador, lo sé. Pero bueno, con mente abierta voy a estar tomando primero el rubor, el cual es bastante pigmentado, pero creo que más o menos esto recordaba de cuando estuvimos haciendo la reseña de Crash, que por cierto, si no la han visto, se las voy a dejar en pantalla. Es una reseña padrísima. Esta marca, la verdad, tiene cosas bastante buenas, pero como toda marca, no todo nos va a gustar y no todo va a ser de nuestro agrado. Y sí, tal cual lo pensé, el rubor me parece precioso, es súper bonito. Saben que es una tonalidad que no suelo usar mucho porque casi siempre me voy con unos rositas como muy Barbie. Siento que todo este video es como Bratz versus Barbie y pues las Bratz no me quieren mucho.
siempre hacen que me sucedan cosas en los videos. Ok, ahí está el rubor, es divino. Vámonos con el iluminador. Así solito, es que siento que es pura chispita. Miren cómo se ve. Creo que ahí van a alcanzar a apreciar que es pura chispita reflectiva y no. Me acerco ahí mucho, mucho, mucho y no es feo, chicos, pero siento como que traigo simplemente una diamantina sobre el rostro. Sí, una diamantina muy finita, pero diamantina en sí. Y aquí en el monitor me estoy viendo también el delineador y pareciera como que no se ha secado el pegamento algo, pero es más que nada las perlitas reflectivas que lo hacen metálico. Ay, no, no me gusta. No me gusta. Creo que a lo mejor en cuerpo, así como que chispeado. Uy, ni se alcanza a ver. Déjenme, me paro tantito y me hago la colita para atrás. Creo que así como que chispitas aquí y allá me pudiera parecer interesante, aunque no son los tipos de chispitas que llevo en el cuerpo, pero no. No, no, el iluminador no me gusta. Pero chicos, como siempre, en gusto se rompen géneros. ¿Ustedes qué opinan? Como siempre, con mucho respeto, en los comentarios. Pasemos a los labios. Y por último llegamos, chicos, a la última categoría de productos. Estos son labiales. Es un matte 2 en 1, que a lo que tengo entendido es que vamos a tener de un lado un labial que seca en mate y del otro lado un labial glossy. Entonces así es como podemos tener y lograr dos diferentes terminados. En la parte de atrás, la descripción muy a lo Crash, que dice: mate o brillo, ni un ángel como Chloe puede decidirse a veces. Gracias a nuestra nueva fórmula mate más gloss transformador, podrás llevar las dos sin transferir. Interesante. Y así es, fuera de la caja rápidamente puedo apreciar que de un lado vamos a tener la parte mate y del otro lado tenemos la parte glossy, que es completamente transparente. Y este primero se llama Angel Lips y vean nada más, tremenda pigmentación. Y definitivamente este se me hace un tono muy bratz. Es un nude, pero un nude que nos va a dar colorcito dependiendo de nuestro tono de piel y que pueda parecer nude, ya algo que se mezcle con el tono en pieles morenitas. Y el otro labial se llama Not So Angelic y es un rojo bastante, bastante pronunciado, casi queriéndole tirar a vino. Y en ambos labiales del otro lado vamos a tener este gloss transparente, que ustedes saben, esto es justamente lo que yo hago con mis labiales líquidos que secan en mate. Los aplico y me pongo algo glossy encima, entonces me viene bastante bien que ya esté integrado. Para terminar este look, chicos, nos vamos a ir con algo que no es mi usual, porque ustedes saben que cuando traigo los ojos tan marcados me gustan unos labios muy sutiles, pero vámonos con Not So Angelic, que es el dúo de labiales que viene en un rojo. Un rojo profundo, un rojo que se nota y creo que irá bien con esto que tenemos en la esquina. Uy. Ustedes saben que la fórmula de los labiales líquidos que secan en mate no es mi favorita, pero algo que me gusta mucho de este tipo de labiales es que a veces nos podemos saltar el delineador. Oigan, qué belleza de tono. Estoy encantada y lo que le sigue, me estoy viendo en el monitor, me estoy viendo en vivo también y yo siempre busco en mis labiales, no siempre, chicos, pero la gran mayoría de las veces, que hagan algo por la sonrisa, que la favorezcan, que se vea más bonita, más vibrante, los dientes más blanquitos, y esto definitivamente hace justo ese efecto. Está súper bonito este tono, lo repito, es Not So Angelic. Y encima voy a estar aplicando el gloss, porque ustedes saben que no me gusta la sensación de estos labiales. Y bueno, con esto hemos terminado el look. Ahora pasemos a las poses de Bratz Vlogger. Regresando de las poses de Beauty Blogger, ¿saben qué estoy notando? Y voy a hacer aquí mi mesita de lado para poderme acercar un poco. Es que estos labiales se están cuarteando. Y ¿saben que también cuando me los estuve aplicando batallé un poquitito? No lo capturé en cámara, pero ahora esto es más notorio y no tengo tanto tiempo con este labial. Entonces, algo sucede aquí. Un poquito más de cerca y en sonrisa, para que alcancen a notar, creo que en donde es más notorio es en esta parte de aquí, chicos. Ahora, como ustedes saben y como pudieron notar, porque fue bastante obvio que no estuve muy contenta con este look, tuve varios tropiezos y realmente quiero jugar un poquitito más con esta colección en particular, así que me voy a estar haciendo un look bastante diferente a esto y vamos a juzgar desde ahí. Entonces, este proceso lo vamos a estar haciendo en edición un poquito más rapidito. Les voy a ir
mostrando los productos y también lo que voy haciendo. Entonces, y para darme una refrescadita, me voy a cambiar el peinado y los accesorios para que se vea un look bien diferente. Y creo que no les tengo que decir que este me ha gustado muchísimo más, además de haber sido mucho más sencillo, como ustedes pudieron ver en lo que fue la parte del tutorial. Estaremos platicando más de las sombras en específico y del resto de los productos en pensamientos finales. No sé qué tan notorio vaya a ser, pero ya siento la piel súper irritada. Ya me quiero desmaquillar, probablemente el día de mañana me lo tome off y le dé un descanso a mi piel, porque ya hasta me siento, como les digo, irritada y cansada, además de que ya es la 1 de la mañana. Entonces, no solamente llevo bastante tiempo grabando este video, esta grabación se ha hecho mucho más larga de lo que pensé al principio, porque muchas cosas nos sucedieron. Yo ya cansada, mi piel cansada, no sé cómo se sienten ustedes. Poses de Beauty Blogger y pensamientos finales. Pensamientos finales, chicos, y para cerrar este video voy a tratar de ser lo más breve posible. El labial rojo se me cuarteó, entonces aunque es una tonalidad preciosa, no sé qué tanto valga la pena un labial con el cual tenemos dificultad para trabajar. Ahora, esa dificultad no la encontré con este labial que traigo puesto, que es Angel Lips, y me ha gustado un montón, chicos. Noten que para este labial me estuve delineando con un lápiz bastante oscuro y creo que pude hacer un degradado muy lindo, bien pigmentado, cubre bastante bien y este en particular no se cuartea. El delineador no me gustó, simple preferencia personal, no me gustan estos brillitos, prefiero simplemente un delineador negro y ya, o si va a ser metálico, que sea notablemente metálico, un dorado, un plateado, un gunmetal, pero negro con brillitos no necesariamente me gustó. El blush, lo que es el dúo, me gustó el rubor, este iluminador para mí no, chicos, aquí volvemos a una cuestión de gustos, no es que necesariamente sea malo, simplemente no fue un buen fit para mí. Ahora, aquí con las sombras, ustedes saben que tuve bastantes problemas, los cuales ustedes pudieron ver. Esos problemas no los tuve con esta paletita de Jasmine N. Eaton. Esta paleta está hermosa, creo que de entre todas, definitivamente me quedaría con esta, y esta es una paletita que compraría. La verdad, este look me lo hice fácil, rápido, sin batallar, nada se me cuarteó, nada se me estuvo haciendo parches, fue una aplicación sumamente sencilla. Del resto de las paletas hay algunos otros detalles que me gustaría abordar, como el hecho de que las acuarelas no son delineadores como tal, los podemos utilizar para dar ciertos toques, pero así como se activan con agua se desactivan, entonces a la hora de regresar a querer corregir, pues haces como medio lodazal lo que tienes abajo. Si te lo llevas al lagrimal y te llega a lagrimear, olvídate, porque te vas a batir muy muy rápido. Honestamente, la que sentí más representativa era esta. A la hora que la usé no me gustó tanto, les digo, con la que me quedo ya para el cierre es justamente esta, que seguramente voy a volver a utilizar. Ahora, no puedo terminar este video sin echarle un ojito a los precios, que saben que de repente se me olvida hacer justamente esto, y la verdad, chicos, los precios son elevados. En el panfleto de información tenía los precios en euros, entonces no los tenía
tenía tan aterrizados, pero estoy ahorita en la página de Sephora México y estoy viendo que las paletas cuestan $990. Ahora, haciendo esta conversión a dólares, son $59.25, casi $60. $60 por esto, la verdad sí se me hace estratosférico. Y Crash es una marca que me gusta, chicos, definitivamente sí. Entonces, dicho esto, no me pudiera imaginar a alguien queriéndose comprar todas las paletitas. La única que yo personalmente puedo recomendar en base a mi experiencia y lo que yo he visto en esta reseña es justamente esta que traigo en las manos. Definitivamente son bonitas, están bien hechas. Aunque yo no fui niña durante la época de Bratz, ustedes me podrán decir un poquitito más en los comentarios de abajo de lo que me pude empapar y de lo que recuerdo yo ya siendo más grande. Creo que es una colección bastante bien lograda. Se notan los detalles, los gráficos, los empaques. Lo he dicho muchas veces, en esta industria absolutamente todo se ha hecho, chicos. Aquí estamos tratando de mejorar fórmulas, de que esos swatches estén de infarto, de la experiencia de compra, de los empaques, que sean prácticos, precios económicos, etcétera, etcétera, o las gamas altas, estos empaques de super lujo. Entonces, estamos tratando de jugar con lo que se tiene en esta industria. Entonces, diciendo esto, sí les tengo que decir que esto es de los empaques, es tremenda experiencia de compra, bastante bien lograda, pero los precios son elevados. Hasta aquí mis opiniones y mis apreciaciones. Como siempre, con mucho respeto, yo quiero saber lo que ustedes tienen que decirme en los comentarios de abajo, pero bueno, yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en un siguiente video. Acuérdense que videos nuevos en este canal todos los martes, los viernes y los domingos, 3 de la tarde, hora del centro. Los quiero mucho, chicos, cuídense. ¡Mua! Bye.